¿Qué fue lo que pasó? No sé, nos sentimos mal. Las cosas no están funcionando bien. Claro. Los amores aquí, los amores maldito ladrón, quita a tu familia, ladrón del despacho, tú eres un traidor, un traidor, ladrón, familia, te la violen, ladrón, y que se mueran toditos tu descendencia. Bueno, señores, ahí van ellos, unos tremendos ladrones. ¿Cuánto se me parece a mí que va? Ese es de mi patria. ¿Qué dirá él si los haitianos agarran la familia de él y se la violan todito, le cortan los brazos? ¿Qué dirá él? Afuera, afuera. 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 Hey, un videito aquí afuera. Ven, ven. Vamos a un videito aquí, esta gente, ven. Ellos vienen todos para acá. Bueno, señores, estamos aquí. Ellos entraron a ese restaurante. Estamos en la 45 y segunda avenida. Aquí están ellos, por aquí viene Leonel todito. Fuera PLD, fuera Danilo Medina y fuera PLD, ladrones, vendepatrias. No somos racistas, somos nacionalistas. No somos racistas, somos nacionalistas. No somos racistas, somos nacionalistas. No somos racistas. Le peguen la peste a toda la descendencia del PLD. Y también a Miguel Vargas, el traidor de la patria. Que comiencen a mochar cabeza por la familia de ustedes. Mientras los cancilleres se llenan los bolsillos y no van a su trabajo, los pobres dominicanos muriéndose de hambre allá. De esa es la manera que hacen política. Balsa de ladrones. Balsa de ladrones, no se cansen. Delincuentes todos. Delincuentes lo que son. ¿Cómo van a pasar ustedes a nuestras nuevas generaciones como unos ladrones cobardes? Danilo Medina, ladronazo, vende patria, traidores. Traidores, vende patria. Van a morir de cáncer. Bueno, señores, aquí nos encontramos con Miguel Vargas Maldonado, el primer ladrón, el primer traidor a la patria.